Hola, hola, hola chicos, muy buenos días, les saluda su profesor Dante. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de personal social. El título de la actividad de aprendizaje corresponde a Defino y sustento las acciones prácticas para mitigar los efectos del calentamiento global. Nuestra meta, nuestro propósito, nuestro reto que queremos lograr el día de hoy es que ustedes, estudiantes, al final de nuestra actividad, sepan definir y sustentar esas acciones prácticas que hemos venido trabajando durante la semana pasada. ¿Para qué? Para mitigar los efectos del calentamiento global. Muy bien, chicos, vamos a leer las siguientes acciones que orientan la mejora de los problemas ambientales para ponerlas en práctica. ¿Y cuáles son esas acciones para enfrentarlo? Por ejemplo, mitigando, adaptándonos y trabajando la resiliencia. Mitigando. ¿Qué significa mitigar, chicos? Es la capacidad de actuar para reducir especialmente las emisiones del gases, de los gases del efecto invernadero, también conocida como sus siglas, perdón, chicos, GHG, ¿no? Entonces, es cuando nosotros tenemos esa capacidad para reducir. Por ejemplo, cuando dejamos de utilizar los transportes excesivamente, estamos dejando de contaminar nuestro medio ambiente y podemos utilizar a cambio de ello las bicicletas, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos reduciendo las emisiones de los gases del efecto invernadero. También cuando podemos enfrentarlo cuando nos adaptamos. ¿Qué significa esto? Ajustar o acomodarse a los sistemas humanos o naturales como respuesta a entornos nuevos o cambiantes producidos. En otras palabras, chicos, es la habilidad de un individuo, de una persona, por los efectos climáticos. ¿Cómo debemos dar respuesta? Por ejemplo, si por ahí algún estudiante está viviendo o tiene su vivienda al costado de un río, entonces esa familia se tiene que adaptar, acomodarse a un lugar más seguro, ¿ya? Más seguro, ¿para qué? Para que no le pueda afectar algún fenómeno natural como las inundaciones o los huaicos, ¿no? Otro ejemplo, de pronto por ahí el huaico ha abierto una nueva desviación de por dónde va a discurrir el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Evitar ese espacio. Podemos irnos a otro espacio donde podemos crear nuestros propios caminos de herradura, ¿no? Para poder salir o escapar frente a un fenómeno natural. De esa forma podemos adaptarnos. ¿Y cómo podemos trabajar la resiliencia? Es la habilidad de un individuo por los efectos climáticos, por la comunidad, perdón, la comunidad, la sociedad o el sistema, para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz. Un ejemplo, cuando nosotros reforestamos, ¿no? Esos lugares que han quedado de pronto por ahí talados, la gente los ha aprovechado indiscriminadamente, entonces nosotros podemos reforestar. Los bordes de los ríos, también nosotros podemos reforestarlo. Entonces, esa habilidad de nosotros nos va a servir bastante como resiliencia, ¿no? Ahí estamos adaptándonos, estamos, digamos, resistiendo frente a los embates de la naturaleza. Chicos, ahora que hemos definido estas acciones para enfrentar, digamos, al calentamiento global, al cambio climático, ¿no? Al efecto de los gases del efecto invernadero, chicos, vamos a responder preguntas que nos van a servir, ¿ya? ¿Servir para qué? Para nosotros poder practicarlo en nuestros hogares, en nuestra comunidad.
Por ejemplo, vamos a preguntar a sus familiares, a nuestros familiares, o buscar información en nuestra comunidad sobre algunas acciones prácticas de mitigación, adaptación o resiliencia. Y lo vamos a anotar en esta tabla marcando con una X. Nosotros ya hemos venido trabajando esas acciones prácticas la semana pasada y también la antesemana pasada. Revisen su cuaderno de ciencia y tecnología, revisen su cuaderno de, digamos, comunicación. Ahí van a encontrar esas acciones prácticas. Yo recuerdo, y ustedes también, imagino, chicos, que hemos trabajado dentro de esas acciones prácticas que debemos usar bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico. Esta acción práctica, ¿qué viene a ser? ¿Una mitigación, una adaptación o viene a ser una resiliencia? Hemos dicho, chicos, que mitigación es cuando nosotros, a ver, chicos, fíjense aquí, tenemos la capacidad de actuar para reducir, especialmente las emisiones de los gases del efecto invernadero. A ver, ustedes saben y que las bolsas de plástico ya emiten unos gases al momento de quemarlos, ¿no? Que contaminan nuestro medio ambiente. Si nosotros no gastamos o no utilizamos muchas bolsas de plástico y en vez de ello estamos usando bolsas de tela, ¿qué estamos haciendo? Estamos mitigando, claro que sí, chicos, estamos reduciendo, ¿no? Aquí tenemos otra acción práctica. Estamos comprando productos con menos empaques. ¿Qué estamos haciendo ahí, chicos? ¿Mitigando, adaptándonos o trabajando la resiliencia? O sea, si yo compro productos con menos empaques, no voy a producir mucha basura. Y al no producir mucha basura, estoy reduciendo. Eso significa que estoy mitigando. Otra acción. Estamos evitando la compra de bebidas embotelladas innecesariamente. ¿Qué estamos haciendo ahí? Ah, muy fácil, ¿no, chicos? Estamos mitigando. Y así sucesivamente, chicos, todas esas acciones que hemos venido trabajando en la actividad anterior, ya vamos a marcar con una X qué es lo que vamos a hacer, a qué representa, ¿no? Si es una mitigación, si es una adaptación o si estamos trabajando la resiliencia. Por ejemplo, aquí nosotros estamos trabajando, digamos, construyendo una infraestructura o una vivienda o una casa más segura que sean capaces de soportar, por ejemplo, inundaciones, ¿no? Entonces, ¿esto qué estamos haciendo? ¿Estamos mitigando? No, chicos, estamos adaptándonos, ¿no? Estamos adaptándonos. Entonces, así sucesivamente, chicos, aquí yo les muestro una serie de ejemplos, tanto de mitigación y adaptación. Y por último, también les voy a enseñar algunos ejemplos de resiliencia. Por ejemplo, aquí hay uno interesante. Cuando nosotros implementamos junto a otras organizaciones y las autoridades de nuestra comunidad a un programa de formación de veterinarios, ¿ya? Este programa de formación de veterinarios va a conseguir doble objetivo. Por ejemplo, va a evitar que el ganado se muera por enfermedades que se pueden evitar o curar, ¿ya? Y dos, que los especialistas puedan obtener beneficios extras de sus servicios por veterinaria. Entonces, aquí estamos trabajando la resiliencia. Ya, chicos, ustedes revísenlo, analícenlo y les va a servir bastante esta información. Muy bien, chicos, ya hemos seleccionado esas acciones prácticas y la estrategia que corresponde. Ahora, vamos a revisar esas mismas acciones prácticas que hemos propuesto y vamos a señalar con una X en qué ámbito se va a desarrollar estas acciones, si es en la familia o si es en la comunidad. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que vamos a usar bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico. Si estamos hablando de nosotros, ¿dónde lo vamos a trabajar esa acción práctica?
Ah, muy bien. Lo vamos a utilizar en la familia. Chicos, si vamos a comprar bebidas o productos con menos empaques, nosotros quiere decir que lo vamos a desarrollar en la familia, ¿no? Interesante. Y así, chicos, yo les muestro todas las acciones que hemos venido trabajando, ¿ya? Y en qué ámbito lo vamos a trabajar, si es en la familia, si es en la comunidad. Por ejemplo, el donar cosas a organizaciones benéficas, lo podemos trabajar en la comunidad. Si yo, como profesor Dante, tengo mucha ropa que ya no lo utilizo, pues no voy a quemarlo, no voy a contaminar el medio ambiente. Lo puedo regalar a las personas que sí lo necesitan y esas personas se encuentran dentro de la comunidad. Entonces, esta acción práctica yo lo puedo utilizar en la comunidad. Por ejemplo, también tenemos el de la reforestación de bosques. ¿Dónde lo podemos hacer? En la comunidad. Promover el cultivo variado por si alguna cosecha en concreto se ve amenazado. Entonces, esto lo vamos a trabajar en la comunidad, ¿no? Y así sucesivamente, chicos, cada acción y su respectivo ámbito donde lo vamos a trabajar. Pregunta 3. ¿Cuáles son las razones que sustentan tus acciones prácticas? Precisa cuatro argumentos. Chicos, ustedes van a precisar cuatro argumentos que sustenten las acciones prácticas que están promoviendo. ¿Ya? O sea, ¿por qué ustedes, chicos, ya? ¿Por qué ustedes han propuesto que debemos usar bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico? ¿Por qué? A ver, porque de pronto por ahí las bolsas de tela, ya, en lugar de bolsas de plástico, nos va a reducir significativamente la cantidad de basura que se produce. Siempre podemos llevar una bolsa de tela cuando se va a comprar, en lugar de tomar una bolsa de plástico, ¿no? ¿Y de quién? Del vendedor. Entonces, chicos, de esta manera yo estoy sustentando de por qué usar bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico, ¿no? Ahí está. A ver, otra acción. Muy bien. Comprar productos con menos empaques. ¿Por qué? Tengo que sustentarlo. Aquí está. Luego, también otra acción, evitar la compra de bebidas embotelladas innecesariamente. ¿Por qué? Estoy argumentando, sustentando del por qué. Otra acción, reducir el uso de papel. Ahí está, chicos. ¿Por qué? Porque mejora la calidad del aire y del agua. El reciclaje del papel supone una disminución del 74% de las emisiones de gases y una reducción del 35% de las emisiones contaminantes del agua. Muy bien, chicos. Aquí estoy sustentando. Ustedes pueden sustentar las siguientes cuatro acciones y posteriormente las otras acciones que ustedes también lo pueden sustentar, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo puedes compartir las acciones prácticas que estás proponiendo? Chicos, eso es sumamente fácil, ¿no? Facilito. ¿Cómo ustedes pueden compartir las acciones prácticas que hoy día han propuesto? ¿Cómo? Si ustedes tienen familiares en distintas regiones del Perú, digamos que María vive en Lima y tiene familiares en Puno, en Arequipa y en Ucayali. ¿Cómo esta estudiante puede compartir estas acciones prácticas? Ah, claro, muy bien. Nos dice por ahí, profesor, lo puede compartir mediante sus redes sociales, mediante el WhatsApp, mediante el YouTube, si tiene un canal de YouTube, mediante el Facebook. Profesor, también tiene su TikTok. Muy bien. Entonces lo compartimos a través del TikTok, esa información educativa. ¿Ve, chicos? No todas las redes sociales se usan para aspectos negativos, chicos. También tiene sus aspectos positivos. Podemos utilizar de repente también el díptico, los volantes llamativos, los trípticos, los carteles. Hay infinidad de estrategias. Chicos, les invito a darle like y compartir mis videos educativos y nos estamos reencontrando en la siguiente actividad. Su profesor Dante le dice muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana.